Bueno, sigo con la misión. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. ¿Qué ves, vieja amiga? ¿Qué ha pasado aquí? Esto tiene mal aspecto. Este pendejo se palmó. Se lo comieron. Huellas y sangre, pero no son de jabalí, son de un lobo que estaba arrastrando algo. A ver, primero voy a ver esto acá. Vamos a agarrar esto. Sí, ya puedo mejorar. Ya tendré, creo, cuatro curaciones. Sí, cuatro, ya puedo curarme cuatro veces. Bien. Hola, Rey. Sí, la verdad es que el juego aún no lo engancha demasiado. ¡Lo mataron! ¡Ella! ¡Mierda! Seolbert, ¿estás vivo? Yo... No digas nada. Estás muy herido. ¿Y esa daga? Un dragón en la empuñadura. El blasón britano. Respira, muchacho. No te queda mucho tiempo. Te llevaré a casa para que te despidas. Mierda, mierda. Mataron al chamaco, loco. Puedo llevarte con los demás. Iré con cuidado. Hijo de puta.
Vaya, ahorra tus fuerzas. Vamos a salir por acá. A la verga, esto sí no me lo esperaba. Es por eso que me gusta mucho este juego, loco, porque te da sorpresas que no te las esperas. No hables. Pronto estaremos con los nuestros. Yo pensé que el chamaco este iba a ser rey de esta zona. Puto caballo pendejo, ven para acá. Puta madre, nos lo voy. Gente, puto caballo. La puta madre, loco. Que no. Así iremos más rápido. Respira, Seulbert. Pronto llegaremos. El güey se fue a cazar jabalí y lo mataron. O sea, alguien lo atacó. Y al parecer va a morir. Menos que lo curen. Pero si dijo que él iba a llevar para que se despidiera, pues... supongo que se va a morir, chamaquín. ¡Necesito ayuda! ¡Ivor! ¡De Orlov! ¡Ya te enseñaré yo a montar! A ver, ¿para dónde es? ¿Para allá? ¡Por el puño de Thor! ¡Ivor! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Muchacho atolondrado! ¿Qué has hecho? Estaba en una cueva. Lo han atacado los lobos. Ivar, tranquilo, tranquilo. Ivar, traedme un hacha ahora mismo. Ivar ha muerto. ¡Un hacha! Su dios lo acogerá, aunque no empuñe un hacha. Ve con tu dios, muchacho. Cantaré por ti en el Valhalla. Esto no lo hizo un lobo. Dime qué ha pasado. ¿Qué respondo? ¿Han sido los britanos? ¿Esto es la guerra? Hemos fallado. La guerra, ¿no? Retomaremos la guerra. ¿Cómo? Lo mataron con esto. Una daga britana. ¡Rodri! ¿Pero por qué? Asesinaste a su hermano. ¿Esperabas que se quedara de brazos cruzados? Te dije que no era de fiar. La paz nunca fue su objetivo. Ha pagado sangre con sangre. ¡Obispo de Orlov! ¡Aquí! La muralla de su fortaleza no lo protegerá. Voy a ensartarle esta daga en el esternón. ¡Deprisa! Ataquemos antes de que Rodri pueda regodearse en su traición. Sin piedad esta vez, matalobos. Perdonaste al miserable de Leofrid, pero Rodri no se va a librar. Lo juro.
¡Ay, señor! ¿Qué ha ocurrido? ¡Sé Olbert! Lo han asesinado. Que el señor te libre de tus pecados y te conceda la salvación. Enviad al muchacho con su padre. Querrá un entierro cristiano. Lady Anharad dijo que Rodri está refugiado en el castillo de Caustow. Ya fuera una mentira, un desliz, debemos averiguarlo. Hay un buen sitio para acampar cerca de la fortaleza. Lo exploraremos juntos. Es un buen plan. Vamos. De acuerdo. Pero recuerda, Rodri es mío. Eso es. Ese esclavo sacón volverá a vestir el... Se chingaron al chamaquillo. Bueno. ¿Cómo os encontráis, obispo? Estoy devastado por esta pérdida. Seolbert habría sido un buen regidor y un magnífico rey algún día. Diestro en la batalla cual vikingo, pero compasivo como un cristiano. Habría sido un hombre formidable. Ok. ¡Contrólate! Vosotros, coged una montura y seguidme. Tenemos trabajo. Tendría que haberlo visto venir. Debería haber sabido que iría por el más débil. Abriste una herida sangrienta al matar al hermano de Rodri. Cualquier cosa digna de hacerse se pagará en sangre. Por cierto, Watford, me contaste que Rodri te dejó esa cicatriz. Llámate las brujas. Es una buena historia. No es buena de contar. Ellas son las que te dan la armadura de Thor. Hace años volvía de la isla occidental. No la dicen directo, pero sí grabé las batallas. Nos había dado una buena tunda y no estaba del mejor humor. Quería sangre y plata, nada más. Mis Drengir y yo vimos un buen sitio para atracar en la costa de Gales, cubierto de niebla. Estábamos en la orilla cuando escuchamos un grito desde lo alto de una loma. ¡Britanos! ¡Un troll los lleve! Cuando se levantó la niebla, estaban ya todos alineados. El más grande berreó. ¡Soy Rodri, el rey de estas tierras! ¡Me importa una mierda quién seas! Contesté a gritos. Hice un gesto a mis hombres y cargamos hacha en alto sin darles tiempo a respirar. Éramos muchos, pero los britanos son espabilados. Era una marisma. El barro se nos pegaba a las botas y nos dejó inmovilizados. Uno a uno nos fue pasando a cuchillo. Cuando llegó a mi sitio, puso su hoja en mi mejilla y me hizo este corte. Abandona estas tierras y lleva una advertencia a tu gente, me dijo. Diles que el rey Rodri te hizo este corte. Vete al guano, le dije. Rodri se rió y me dejó ir. Menuda historia, Ivar. Hijo de Ragnar, mata reyes, conquistador de Inglaterra y la isla occidental. Has vivido una recomendación, rey, para cuando pelees con ellas, ponlo en fácil. Se hace más sencillo matarlas. En modo fácil. Después la regresas al modo que juegas normalmente. No cambia y nada, la armadura te la da igual. Está detrás de esas murallas. Solo me podrá vencer un dragón, dijo el Ruin. Pues vaya si lo va a encontrar. Informa a tus hombres. Podemos acampar aquí mismo y planificar un ataque sorpresa. Aquí comienza el vergueo. Los hombres de Ivar no pierden el tiempo. Menuda sed de venganza. A ver. Las brujas lo que me dieron fue eso. Esta. Esta la maté en modo normal. O sea, el modo difícil. Y me la dieron en implacable. Esta es la armadura de Thor. Y esta me la dieron en modo fácil.
y te la dan en superior. O sea que si la matas en modo fácil, te la dan en superior, pero no pasa nada porque la puedes mejorar. Pero si la matas en modo difícil, o por defecto, como es como así juego yo, pues te la dan implacable. Pero yo maté a la bruja esa en modo fácil, porque coño, está súper difícil. Esa bruja es nivel 300 y la madre. Por eso me costaba matarla, de un putazo me mataba. Pero es más sencillo matarla así. Y la otra bruja, pues estaba, la primera bruja, daba creo las botas. Sí, las botas. Esta bruja pues es la más fácil, la primera, la que lanza el veneno. Y al tener las tres, los tres, las tres espadas, te vas al lugar donde tienes que sacar la armadura y te dan ahí el casco. Ahí pones otra vez el modo difícil o con juegues. Y ya te da el casco de Thor. Pero yo no lo estoy usando porque necesito sacar todas las piezas de Thor para que me puedan dar el martillo de Thor. Si no tienes o sea, si no tienes todas las piezas de la armadura de Thor, el martillo de Thor no lo puedes recoger. Tienes que tener todas las piezas. Pero dicen que todo esto te lo dan hasta el final del juego. Porque para poder tener el martillo de Thor, o la capa de la armadura, tienes que matar a todos estos. Esto es por eso que esa armadura es del endgame. Porque tienes que matar primero a todos esos güeyes. ¿Qué pasó acá? Llevo esperando para vengarme de los britanos desde que me sacaste de esa jaula. Ya se acerca el momento. Mi liberador, haré que estés orgulloso de mí. Estoy listo. Por las bribonadas de Loki, ¿qué has hecho? Llamar a un dragón para que me ayude a matar a Rodri. ¿Qué me dices, Matalobos? ¿Listo para la guerra? Reúne a tus hombres, Ivar. Allá vamos. Un buen día para morir. La puerta parece estar bien defendida. He puesto a mis hombres a cargar un carro con calderos de aceite. Vamos a reventar esa maldita puerta. Lo que puedes hacer también, Rey, es bueno, esperar subir de nivel para que te las dé en nivel alto. Pero yo ayer me enfrenté a ella en modo difícil en 170, quizás en 200 ya sea un poco más sencillo. Solo sigue la historia y pues ya después vas y matas a las brujas. ¡Da la cara! Aquí estoy, deshuesado hijo de Ragnar. ¿Por qué nos atacas después de haber firmado la paz? No te mofes, malnacido. Has salpicado sangre en nuestra paz, asesinando al joven Seolbert. Basta de patrañas, danés. Si quieres guerra, nuestras defensas están listas. Mírame a la cara, rey de la carroña, y conoce al dragón que te va a devorar. Veo a un viejo que juega a ser una serpiente. Basta de cháchara, Ibar. Se tatuó un dragón en la cara. Traed el carro de aceite y prended las llamas. Cuando acabe con Rodri, le arrancaré la grasa de las ancas y la usaré para freír tostadas. Traspasa las Traed el puertas, carro, muchachos. escolta el carro de Vamos a aceite. incendiarlo ante la puerta. ¡Vengo! ¡Llevad el carro a la puerta! Unos soldados pretenden detener el carro. Es un lujo.
¡Vamos! ¡Acercaos a la puerta! Déjenme antes me pongo las habilidades que me tengo 8. Suelta la flecha nada más sacarla para poder usar más rápido la siguiente. Puntería de emergencia. Esto no lo quiero de momento. Refuerzo de flechas. Con cada habilidad, flechas disparadas nunca se van a romper. Esto sí me gusta, porque las flechas las puedo recuperar. Crítico. Bueno, ya tengo que ir colocando habilidades en otros sitios. ¡Atrás! ¡Voy a prenderlo! ¿Hay que dispararle o lanzar al corte normal? Guardas. Explotar las jarras de aceite para reventar la puerta. ¿Qué jarras? Yo no veo jarras. ¿Y si lo hago con esto? Demasiado fácil. Puntos entendidos.
¡Lucha bien! Ya estoy. Puta, ¿cómo esquivas, cabrón? Parar eslabones. ¡Enclenque! Ibar el deshuesado. Ibar. ¿Qué dragón más patético? No, Ibar. Está buenísimo, loco. Hice astillas de la leña vieja. No está muerto. No. Tengo planeada otra cosa. Un poco de espectáculo, ¿no?
No es más que un patético saco de carne. Mátalo y termina de una vez. Esta va a ser buena. Tengo pensado algo muy específico. El lugar y el método. Ven. De acuerdo. Acabemos ya con esto. Carga esta bola de sebo en el caballo y sígueme. Y procura que no se te muera. Eivor, acuérdate de ese bulto de carne pocha que se llamaba Rodri. Ok, pero antes de quiero saquear aquí. Vamos a agarrar esto. Saco de carne este. ¿A dónde vamos? A un mirador que encontré explorando. Una vista digna de un rey agonizante. Ahórrate el espectáculo, Ivar. Deja morir a ese hombre. No, no, no. Debe morir con clase. ¿Encuentras, amado rey? No te desmayes. No quiero que te pierdas lo que te espera. He matado al rey Ela, al rey Osberth, al rey Edmund y ahora al rey Rodri. ¿Quién más supera semejante retahíla de triunfos? Mátame de una vez. No soy quien para entrometerme en vuestra pugna. Esto ha de verse desde el Valhalla. ¿Todavía respira? Apenas. Rodri, ¿me escuchas? Llevé esta cicatriz con vergüenza durante años. Marcado e indultado por un britano. Traté de cubrirla dejándome barba o usando capa. Pero a medida que crecía tu fama, empecé a lucirla con orgullo. La marca de un rey. ¿Qué me dices, Rodri? ¿Eh? Habla más alto, viejo. Bola de grasa sudorosa. Ya hemos llegado. Acércamelo. Por las bribonadas de Loki, ¿dónde te has metido?
Súbemelo aquí, a lo más alto. Y que no deje de respirar. Termina de una vez, Ivar. Mira esto. Una hoja con sed. Llega el dragón para alimentarse de su manjar favorito. El águila de sangre. Ah, yo sabía que le iba a hacer el águila. ¿Pretendes? El nacimiento del águila de sangre es algo que hay que ver. Primero, se rebana el espinazo cuán largo es. Águila de sangre no significa nada para Ivar. Tan solo lo hace para gozar con su sufrimiento. Ahora se retira la carne. El método siempre perdura, aunque pierda su sentido. Poco importa por qué ha muerto ese hombre, pero su tortura pasará a la posteridad. Para el bien del mal se vuelve espesa, pero la gloria es eterna. Aquí no hay gloria alguna. La vida no es bella, es sangrienta. Ahora extraes los pulmones y se extienden como unas alas. Toda Mercia podrá contemplarlo. He visto suficiente. Aún no hemos terminado, Eivor. La saga que hemos escrito juntos necesita un final. Aquí y ahora. Se acabó, Ivar. He terminado en este lugar. Una lucha a muerte, tú y yo. Si gano yo, seré el vikingo más formidable que nunca existió. Si ganas tú, la historia que podrás contar. Estás ebrio de batalla, Ivar. Adiós. Pobre Seolbert. Ni una palabra, Musito. ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón con la daga dragón. No. Un gritito apenas audible. Luego, nada. ¡Estás enfermo, Bakraut! Lo que tuve que hacer. Las pruebas que tuve que superar. Los amigos que tuve que traicionar para cumplir mi destino. Y ser por siempre el Matarreyes. ¡Traidor! ¡Sé Olvertera! Como un hijo, sí. Pelea conmigo, Matalobos. Él fue que mató al niño. ¡Gloriosa muerte! ¡Qué cabrón! ¡Esto es vida, Eivor! ¡Luchar en la cima del mundo! ¡El Valhalla nos espera! ¡Hijo de puta! ¡Arre, puto! ¡Adelante, pues! ¡Si tanto deseas morir! Ya está muerto prácticamente. ¡Sangra como Seolver! ¡Oh!
Mi camino termina. Ya veo a las valquirias. Pincha Eivor. Mi hacha, Eivor. Acércame el hacha. ¿Le damos el hacha o no le damos el hacha? Bueno. Todo vikingo. Tal vez pueda servir a Odín, pero es más de lo que mereces. No lo avergüences. Ya escucho sus alas. Pincha Eivor, loco. Lleva el cuerpo a Quadford. Allí nos despediremos de él. Y entrégale un mensaje a Uva. Dile que su hermano ha muerto. Dicen Eivor, dicen Uva, es Eivor y Uve. Supongo que Uve también se va a hacer... Va a querer matarme o no sé. A ver, vamos a agarrar estas cositas. Ya que estamos acá. No sé si Yuve va a querer vengar a Eivor. Esta zona pues ya dan tejidos, esos son buenos para mejorar el arco, mejorar los estos botiquines, el otro, por eso voy a agarrar los otros de acá. Puta madre, este pendejo, ¿qué está haciendo? Más tejidos. El otro está por allá. Abajo.
Pasan cosas inesperadas en este juego, y es por eso que me gusta. ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo carajos entro ahí? Más tejidos. Creo que ya podemos mejorar las flechas. No. Oh, sí, las flechas las puedo mejorar. Bueno, para la próxima necesito 16 tejidos. Y mucha mineral. Ya en esta zona es importante ir agarrando los cofres estos que te dan estas cositas. Para mejorar tus flechas, o sea, capacidad de flechas o... y también los botiquines, las curas. ¿Qué?
eso. Supongo que está arriba, entonces. Ahora no lo veo de nuevo. Se volvió a desaparecer. Hasta allá atrás, la puta madre. Yo sé que no es la gran cosa, pero soy lo que le gusta explorar todo. Que es lo importante. Ok, ahora tenemos que ir aquí. Eso sí no me lo esperaba. La muerte del chamaco y la traición de Aiba. Aquí está Yuve, el hermano de Aiba. Uva. Muerto a manos de un britano. No imagino la vergüenza que sintió mi hermano en su hora final. De no ser por esta paz. Yo lo maté. ¿Tú? Tras firmar la paz, Ivar asesinó a Seolbert e incriminó a Rodri para tener otra oportunidad de matarlo. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Él mismo me lo dijo. Yo siempre quiero conocer la verdad, Eivor. Pero esto...
resulta difícil de oír. ¿Murió con honor? Pues... su deseo era morir a mis manos. Quería una muerte sangrienta y gloriosa. Y tú no se la negaste. Sin Ivar, al fin se impondrán la paz y la calma. Es una buena noticia. Me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla. Hacha en mano. Sin duda. Para bien o para mal, vivió según sus propias normas. ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás entendí sus motivos. A menudo me parecía extraño y sus actos me desconcertaban. Pero no todos los hombres nacen para ser comprendidos. Necesita una despedida adecuada. Prepararé una barca para su pira funeraria. Obispo, informad a Lady Anharad. Decidle que su marido murió a manos de un traidor y que Ivar ha pagado por ello. Lo haré en cuanto pueda. ¿Tenéis noticias del rey Seowulf? No puedo ni concebir su dolor. Está abatido, pero sigue trabajando por el futuro de este condado. Yo seré regidor. Así pues, Shropshire se declara vuestra amiga y aliada, y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días. Os lo agradezco, obispo. Dios esté contigo, Eivor, a donde quiera que vayas. Deshuesado navega hacia la gloria en un llameante corcel de mar. Viento y agua. Las doncellas guerreras baten sus alas y llevan al rey al salón de los caídos de Odín. Ivar ha muerto. Y Shropshire es un aliado. Debería hablar con Radmi. Ahora hay que hablar con el culito. Por cierto, él traicionó también a Sigurd, porque él se metió con la mujer de Sigurd, pero eso lo podía elegir yo, si sí o si no, yo le dije sí. Dos niveles más. A ver, este... ¿qué tiene? Me gustaría ver tus artículos. Tengo 25 lingotes de níquel. No sé, después veo que voy a mejorar. Quizás el escudo. No, mejor. Así lo dejo. Hasta que me salga una armadura que me guste. Lucha bien, Eivor. Con el negrito este todavía no puedo hablar. Me sale bugueado. Mucha gente se está quejando que nadie puede interactuar con esto. Bueno, algunos, no sé si a todos les pasa, pero no puedo interactuar desde hace mucho ya con Radan. O sea que no le puedo comprar ni nada. Vamos a hablar con el culito este.
Eivor, ¿puedes venir? Buen día, mi amor. ¡Mi amor! Nos hemos aliado con Shropshire, pero no sin dolor. El joven Seolbert ha muerto. Sí, mis exploradores ya me han informado. Una muerte trágica por una alianza dudosa. Espero que lo vengaras. Se ha hecho justicia. Seolbert será recordado. Fue agradable tenerlo entre nosotros, aunque fuera poco tiempo. Sin duda. Ok, creo que ahora voy a dejar el mapa un momento y voy a hacer la misión de los dioses, esta de la bruja, de la vidente. ¿Uno de nosotros? A ver, estas misiones pequeñas. Tecla, parece que te hayas peleado con un oso. ¿Qué ocurre? Dioses, Eivor, me han robado en el camino que lleva Lincoln. ¿Quién ha sido? ¿Alcanzaste a verlo? Eran sajones, no sé nada más. Una banda. Se llevaron 4 barriles de cerveza y todo el dinero que tenía encima. El más grande me tiró del caballo y me susurró algo al oído. Dile a Gadvan que esperamos pronto su regreso. ¿Gadvan? Eso significa hueso de guerra en sajón. ¿Estás segura? Fue lo que dijo. No será uno de los nuestros, ¿verdad? No, que yo sepa. No me arrepiento de acoger huérfanos, Eivor. Pero algunos de estos sajones apenas los conocemos. Deberías preguntar. Buena idea. Tú cuídate. Ya me ocuparé yo de esto. Gracias, Eivor. Estas misiones del campamento dan muchísima experiencia, así que sería bueno, es bueno que se hagan. Vamos a hacerla rapidito y después hago la campaña esta de los dioses. A ver. Tengo que ir hacia acá. Tarven, ¿tienes un momento? Me preguntaba si... Yo soy Gadvan, Eivor. El hueso de guerra. Curioso nombre para un panadero, ¿verdad? No hace falta que lo jures. ¿Cómo te ganaste ese apodo? Antes de venir... Llevaba otra vida. Una vida brutal y sangrienta. Servía a una banda de mercenarios. Era su arma. Viajaba por toda Inglaterra y hacía cuanto me ordenaban que hiciera. Pero solo querían violencia. Cuando me marché, dejé la espada en la hierba e hice un juramento. Juré no derramar ni una gota más de sangre. Abandonar la violencia. No volver a matar jamás. Difícil promesa para un guerrero. No lo fue. No para mí. Esta es la vida que siempre he deseado. Jamás había conocido tanta paz. Todo esto. Voy a hacer un directo consiguiendo la Excalibur. Desde el paso 1 hasta el final. Tarven, si te amenazan a ti, amenazan a todo mi clan. No lo permitiré. Son hombres infames, Eivor. No te corresponde a ti librar mis batallas. No me has oído, Tarven. Si te amenazan a ti, me amenazan a mí. Lucharemos contra ellos, juntos. ¡Ay, qué romántico! Muy bien. Cuando tengas todo listo, nos vemos fuera. Creo que ya sé dónde estarán. Si quieres enfrentarte a tus viejos amigos, lo hacemos cuando quieras. Bien. Yo iré delante. Si la cosa llega a las manos con mi antigua tripulación, puedo defenderme solo. Tú lo único que tienes que hacer es perdonarme. No hay nada que perdonar. Te fuiste o te han seguido. Con el hacha o con los puños haré lo que sea necesario para proteger a mi clan. Estás viviendo la vida que quieres, ¿verdad? Hay una misión que todavía me falta completar, la de Luden, la que hice ayer. ¿Cuál crees que será su primera reacción?
¿Nos atacarán en cuanto nos vean? No creo que lo hagan. No, me extrañaría. Wilf no es de esos. Es un tipo listo y amable cuando lo conoces. Te hace sentir como un amigo. Incluso como si fueseis familia. Lo conocí hace 10 años. Fue la primera persona que realmente me valoró y me aceptó como era. Me dijo que yo tenía un don para la intimidación, la persuasión, la violencia. Solo por mi tamaño y por mi fuerza, sabía cómo usarme. ¿Qué quieren de ti ahora? Querrán que vuelva con ellos. Querrán que sea la persona que creen que soy. Un monstruo y una mole. En aquella época, ellos eran mi única familia. Pero su amor era condicional. Wilf solo ama lo que posee. Entonces, ¿qué harás? Sé que no regresaré. No quiero más sangre en mis manos. Pero esa es la única certeza que tengo. ¿Quién sabe qué pretenden hacerme? Mira, pero estaba lejos ese cabrón. A ver, ¿por dónde vamos ya? Puta, estamos lejos ya. Nos detenemos. Esa casa probablemente estén ahí dentro. Te parecerán poca cosa, Ivor, pero no te dejes engañar. Y cuidado con Wilf. Parece encantador, pero ese hombre es una víbora. Conozco a muchas víboras que han intentado encandilarme. Lo sé, lo sé. Yo tan solo te aviso. Entremos. Ojo, Cuidado y es solo traidor. Nunca se sabe qué va a pasar aquí. Muchacho, ¿quién me iba a decir que recibirías mi mensaje? Y has traído a un amigo. ¿Quién eres, danés? ¿Su nuevo amo? Soy Eivor, y la mujer a la que robaste pertenecía a mi clan. No lo toleraré. Lo sé, y lo lamento profundamente. Era Tecla, ¿verdad? Pues dile que su cerveza es de la mejor que jamás he probado. Tú y yo hemos terminado, Wilf. De eso nada, muchacho. Te hemos dado comida, un techo, cerveza y fortuna. Te hemos convertido en la persona que eres. Y todo cuanto le habéis dado os lo ha pagado con sudor y sangre. ¿Me equivoco? Tienes carácter, y eso me gusta. Pero este acuerdo se firmó mucho antes de que los tuyos llegaran a Inglaterra. Si quieres limpiar el nombre de Tarven, te ayudaré encantado. Por un módico precio. Hace semanas unos soldados confiscaron mi mercancía, por así decirlo. También intentaron confiscarme a mí, pero me escabullí. Si te apetece, puedes recuperar mis pertenencias y devolvérmelas. Hazlo y limpiarás tu nombre. No. No puedo. Me prometí que dejaría atrás todo esto, pero
Si sirve para limpiar el nombre de Tarven, recuperaremos tus cosas. ¿Dónde están los soldados? Han acampado cerca de aquí, al oeste. Un batallón de militares descerebrados. Los reconocerás por su hedor. Espera aquí. Regresaremos antes de que puedas acabarte otro par de cuernos. Dios te acompañe, Eivor. ¿Lo lograste? Así es. Vayamos a devolvérselo a Will. Sabes apañártelas bastante mejor que yo. Ah, ya los había agarrado, parece. Bueno. Esta es la clase de encargos. ¡Vaya! ¡Han regresado! Tenemos tus cosas. Magnífico. Espléndido. Déjalas aquí. Supongo ya las había cogido antes. El libro. Por supuesto. Cielos, será un placer. Hoy en día escasea la confianza. Corren tiempos oscuros, sin duda. Ya está. ¿Hemos terminado? Sí. Ya puedes marcharte de este lugar y vivir el resto de tus días como Tarven, el aburrido panadero. Por cierto, Eivor, si te cansas de la vida en el asentamiento, nos vendría bien un ladrón como tú. Piénsatelo. No mames, acompañarlo de vuelta hasta allá. Bueno, ni modo. Tarven, ¿estás satisfecho? Sí. No sé cómo agradecértelo, Eivor. Me temía lo peor cuando oí mi antiguo apodo, Gazan. Hacía años que nadie me llamaba así. Me trae recuerdos espantosos. Ya lo imagino. Esa banda. Tras la muerte de mi madre, busqué una familia. Wilf me la ofreció. Wilf me la ofreció. Me miró, me acogió y me dijo quién era. ¿Quién podría ser? Pero ya no busco ese sentido de pertenencia. Vosotros me aceptáis. Es el mejor regalo que jamás he recibido. Muchos hombres tranquilos jamás han conocido la tempestad. Tú la has soportado y has logrado salir de ella. Eso no es habitual. Significa mucho para mí. Gracias. ¿Crees que Tecla se enfadará conmigo cuando descubra por qué le robaron? Es una mujer amable. Y ha afrontado peligros peores que ese puñado de ladronzuelos. Supongo que para forjar un clan de guerreros hay que conocer bien el peligro. Este güey. Puta madre. Pendejo este. Bien. Ah,
¿sabes? Siempre me has llamado la atención. Desde el primer momento en que te vi, supe que tenías algo especial. Tienes empatía. Lo veo en tus ojos. Y es algo de lo que muchas miradas carecen. Ves un problema y lo resuelves. Porque sabes que es mejor solucionarlo que dejar que se infecte. Es la carga de todo líder, supongo. Las vocaciones a veces parecen maldiciones, pero tú sabes liderar. Si es que todavía merezco el derecho de considerar esto mi hogar. Darwin, a pesar de todo, aquí eres bienvenido. Tan solo queremos que trabajes de lo que amas. Claro. Os pagaré con hogazas recién horneadas. Lo haré encantado. Pero todavía queda un retazo de tu pasado. Sí. El libro de cuentas. Tíralo. Y purga tu pasado. Será un placer. Ok, eso es listo. Como pueden ver, dan 6800 de experiencia. Dan muchísima experiencia haciendo las misiones del campamento. A ver, ¿este qué tiene? Tengo algo que quizá te interese. A este solo podría atraparlo un gran pescador. Fíjate en este pez. Hay uno con el lingote. Llevamos este. Mucho tiempo buscando este pez. Dicen que este se revuelve como una fiera. Gracias por los peces. Me largo. Que te vaya bien. Vuelve pronto. Y con rueda todavía no puedo hablar. Puta madre. A ver, nunca solucionaron este bug, güey. La orden ha sido purgada de Lunden. Ya no tienen presencia en la ciudad. Excelentes noticias. Me gustaría celebrarlo, pero me temo que ahora esa misma plaga ha infestado York. York está controlada por los nórdicos. No me costará tanto encontrar aliados allí. Es una manera optimista de verlo. Habla con Randby cuando quieras partir hacia allá. ¿Necesitas algo? Entregar medallones. Tengo que irme. Ve en paz. Ok. Creo que... de momento está bien así. Ahora voy a hacer la misión de los dioses. Esta me saca del mapa, me manda al Valhalla, ¿será?
Las profecías de las Nornas son meridianas. Heidal. Los Æsir están condenados. Igual que toda Asgard. Repetid la última parte. Los hermanos se enfrentarán y se matarán. La sangre teñirá la casa de los dioses. Será la era de las tormentas y de los lobos. Eso no. Más adelante. La premonición del lobo. La gran bestia. El lobo Fenrir aúlla feroz ante las puertas de Hel. La bestia romperá sus cadenas y escapará. ¿Y mi parte? ¿Cuándo salgo yo? Llega entonces la segunda gran pena. Cuando Avi se enfrenta al gran lobo y sucumbe ante Fenrir. ¿Sucumbe ante Fenrir? ¿Ahí? ¿Lo veis? Habéis pronosticado mi muerte. Avi va a morir. Decimos lo que vemos. Conocemos tu sino, tu destino. ¿Has aprendido bastante, Fjolnir? El destino rige a la humanidad, pero yo he desafiado a la muerte. Estoy más allá de esas fuerzas. Las hebras están medidas. Todo muere. Incluso Ymir, el anciano de cuyo fértil cadáver nacieron los nueve mundos. No soy una hebra que podáis arrancar o anudar. Soy Jafnar, autoridad del éxtasis, rival del lobo. Soy eternidad. Las adivinanzas nublan mi entendimiento. Una tormenta se fragua. Y no es en el cielo, sino en las profundidades. ¿Se acerca quizá la batalla final? ¿Comienza así el Ragnarok? El destino del Altísimo. Contenido adicional desbloqueado. Se ha activado el mapa Ópalo. O sea que aquí todo es un mapa diferente. Es un pequeño mapa, es una pequeña misión que tengo que hacer acá. Y vamos para allá. Vamos a hacer esto. Esto es Asgard. Aquí es donde está Thor, está Freya, los dioses. Segura a golpe de martillo. ¡Bien! Pelotas de Muri. Somos asgardianos, no elfos traicioneros. ¡Lucharemos! Lo estamos haciendo por nuestro hogar y ¿es Freya? Pero hay problemas que no se resuelven a martillazo limpio. ¿Es Thor? Y uno. Abby, fuerza el desempate. Es Styr. Y Abby. ¿Qué es esto? ¿Otra invasión? Guerreros de Jotunheim. Atacan desde todos los frentes. Mientras nosotros, mano sobre mano, sin mover un dedo. Yerras, Thor. Muchos Æsir fueron enviados a las cuatro esquinas de Asgard. Nosotros defenderemos el Gran Salón. Abby, préstame aparte de tus guerreros y yo mismo los guiaré hasta Jotunheim. No podemos permitírnoslo. Los Eingeriar deben replegarse y defender la ciudad. Yo los traería aquí para defender el Gran Salón. Son demasiados invasores y no podemos dispersarnos. Esta cháchara no conduce a nada. ¡Batalla o muerte! ¡Silencio! Tomaremos la delantera y nos enfrentaremos al enemigo antes de que cruce el Bifrost. Bien dicho, Cebacuervos. Nombra a los que lucharán contigo.
Thor, Señor del Trueno, Tyr, Guardián de la Justicia, y Freya, Reina de las de Asgard. Vamos a ir con Thor. Solo necesito a uno. A ti, Thor, Señor del Trueno. Juntos bajaremos los humos del enemigo para... Reúne a todo aquel que pueda sostener un hacha o un martillo. ¡Vamos a cazar Jotnar! El resto, replegaos y proteged el gran salón. ¿Había alguna criatura entre los Jotnar? ¿Draugar, troles, lobos? Dime qué te aflige, Abby. ¿Te advierte de algo tu visión preclara? ¡Más invasores! ¡Se están reagrupando en el Bifrost! ¿Dónde está Loki? Debería estar cuidando la puerta. Avisa al resto. Comienza el combate. ¡Engeljar! ¡La muerte os ha conducido a esta batalla! ¡Por Abby y por Asgard! Cierra las puertas de Jotunheim. Pero antes... Lo primero. Será vuestro bueno, final. Voy a hacer todo mejor. Voy a quitar esto. ¡A mí, guerreros! ¡El resto proteged el gran salón! ¡Conmigo! ¡Esta batalla es mi regalo! ¡Para Asgard! ¡Saludad a Jormungander! ¡Muerte al Sáser! ¡Que arda todo! ¡Que fluya el sudor! ¡Son azules! ¿Qué tipo de criaturas son esas? ¡Son los tufos! Pitufos. Comerán los gusanos. Será pasto de cuervos. ¡Interceptadlos! ¿Loki no tiene que estar acá? Verga todos los pitufos. ¡Qué pronto os vais! Debo contener la llegada de invasores. ¡Asgard caerá! ¡No mientras yo viva!
con vuestros amos, Jotnar. Anda, verga. ¡Tira esa lanza! ¿No puedo agarrar esa lanza? Tenía la tarea de vigilar esta puerta y aún así está abierta. Piedad, por favor, no vine a hacer daño. ¿Qué es eso? Pero tampoco hacernos un favor, Jotun. No, estás en un error. Abby, este estaba acechando en las sombras y zafándose del combate. Ah, es Loki. ¿Le salto algunos dientes para que hable? O le saco un ojo. Tu tarea era vigilar el portal, Loki. ¿Qué ha pasado? Se abrió de pronto y comenzaron a manar de él soldados. Di el aviso de inmediato. Y atrapé a este pastor miserable con cara de tonto baboso. ¿Cómo te llamas? Muchos me llaman el constructor. Te piden tu nombre, no tu oficio. Si alguna vez tuve otro nombre, ya no lo recuerdo. Constructor, pues, puesto que construyo cosas. ¿Y qué te ha traído a Asgard? El deseo de saciar mi maltrecho ego. Los Jotnar no eran dignos de mi talento y mi maña. ¿Y crees que los asgardianos sí? Me equivoco al creer que tu raza posee la sabiduría que le permitirá reconocer una oportunidad tan singular. Abby, cuando te regalan un caballo, hay que cabalgarlo. Yo le pondría la brida a este. ¿Qué me dices, constructor? ¿Eres un caballo o una maldición disfrazada? Ni una cosa ni otra, Jafnar. Soy una herramienta que desea ser usada. Últimamente, este portal solo nos ha traído miserias. Lo quiero sellado. Con el debido respeto, los Jotnar no disponen de una única entrada a Asgard. Propongo una solución más global. Los muros ya nos han fallado por un precio. Ya es casualidad que tu llegada coincida con el final de un ataque tan brutal. Mi llegada se ha producido cuando debía. Largo tiempo pasé entre vuestros enemigos y sé cuánto ansían vuestra perdición. Si dudas de mí, puedo ofrecer una demostración. Me parece correcto, sí. Y como no nos impresione, haremos unas velas con su piel. Acepto estos términos con una última condición. Voy a necesitar agua del Pozo de Urd. ¿Qué sabes del Pozo Sagrado? Es un sitio lleno de magia vital y poder. Una fuente espiritual. Su agua dará energía al escudo. Yo traeré el agua, Abby. No quiero a este cerca de un lugar sagrado. Loki, alto. Iré yo al pozo. Tú busca un lugar despejado para que el constructor se exhiba. No supondrá ninguna molestia, Abby. Me atrae lo húmedo y lo oscuro. Mm.
Ve con el constructor y regresa al gran salón para comunicarnos el siguiente paso. Está sospechoso el Floki. A tus órdenes. Una oferta interesante. Curiosa coincidencia. Quizá fue Loki el que abrió las puertas. A ver, aquí no habrá tesoros. Hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. No sé si son tesoros o qué serán. Pero está arriba. Lingotes no creo que sean. Subir, no sé qué será eso. Es que no me marca nada tampoco. Muéstrame qué hay por ahí. Uno está abajo, otro está allá. Pero el que está más cerca de mí, no sé dónde está. Thank you.
Jerónimo. Los Doom tienen ayuda, los invasores no pudieron volar. Mi defensa solo me dispongo a perseguir a esos perros. Está enterrado. Entonces tiene que haber una entradita. La pregunta es... Adelante, Sinin. Oh, hay una puerta ahí. O sea, la misma puerta. Esto está más abajo. Vamos a la misión, ir a la fuente. ¿Dónde está esa fuente? A la verga, está lejísimo. De camino hacia allá, pues voy a pasar por todo esto.
Pregunto, ¿aquí eran caballos? Oh, la pelea ha estado bien, pero quiero más. El cielo se hace añicos ante tu poder, Thor. ¡Muerte a los Jotnar! ¡Asgard pertenece a los Æsir! ¡Siempre invicto! No hay caballos, pero hay alces. Pendejo, bueno, no me maté con la habilidad esa de la pluma. Pues uno puede saltar desde muy alto. ¿Que me den un arma acá o qué pedo? Ahora voy por esta. De la derecha. ¡Aufram! También está abajo la puta madre. Cada uno que encuentre me dan 450 de experiencia. Y ahora... aquí. No.
Hey, quizá matando a estos lobos me recupero adrenalina. Tengo que ir por el otro lado. La verga. Aquí hay cuatro. Me pregunto para qué son así. Ese árbol. Aquí hay tres. Debería tener cuidado aquí. Troll. Aquí hay troles, supongo. Bueno, voy a entrar al desmadre, igual estos cabrones no hacen mucho daño. Vamos para allá.
3, 4. Mierda, la cagué, no tenía que bajar. La puta madre. Voy a tener que volver a subir. Qué pendejo. Hasta arriba. Y la otra seguro está dentro. Está adentro, pero no sé cómo entrar. Ah, por aquí, por aquí. Ahora que por de pronto romperá otra bola, entonces destruye la paz y el pánico genera el caos. Creo que el Loki es un traidor.
Va. No la vais a cagar otra vez. Agárrate, puto. No me jodas, que tengo que salir por el otro lado. Audumbla, ¿quién te ha encerrado aquí? Deberías ser libre. Debería ser libre, entonces rompemos eso. Tan solo un dios podría confinar a esta antigua criatura contra su voluntad. ¿Habrá sido el embustero? ¿O quizá otro? ¿O tal vez veo malos augurios donde no los hay? Ok, ya la liberamos, ¿no? Ah, falta aquí. Yo digo que Floki es el traidor. Este Floki. Vente de acá. Experiencia por esto. Ok, ahora sí. Ojalá nos asombres con nuevas creaciones.
Ok, es aquí la misión, pero yo voy a ir primero por las piedras esas. El pozo de Ur. Pero al parecer las cosas están dentro. Sí, pero es que las piedras están dentro del pozo. Entonces voy a ir a hacer misión. No sé si bajar o qué.